Saludos. Como te había mencionado, coloqué un encantamiento en el muelle para que los demonios no se acerquen. Pero últimamente, el encantamiento parece haberse debilitado. Si mal no recuerdo, existe una daga sagrada, Skatsimi, que podría revitalizar el encantamiento. La daga se llama Gidbin. Encuéntrala, y nuestro refugio permanecerá a salvo. Buen día. ¡Buen día! Nunca olvides que has venido a Kurast con el objetivo de destruir a Mephisto. Los antiguos Oradrim encarcelaron al Señor del Odio en la Torre Guardiana que se encuentra dentro de la ciudad Templo de Travincal. Escúchame bien. La única forma de acceder a la prisión de Mephisto es destruir el artefacto conocido como Orbe Cautivante. Mephisto usó este dispositivo para controlar a los sacerdotes Acarón y a sus seguidores. El orbe solamente se puede destruir con un antiguo mangual imbuido del espíritu del único sacerdote incorruptible. Poco después de su encarcelamiento, Mephisto esparció su maligna corrupción entre los sacerdotes Acarón. Todos se volvieron corruptos, excepto uno, Kalim. El Kehegan del Concilio Superior. Mephisto. Necesito maná. No tengo suficiente.
¡Saludos! ¡Saludos! No tengo suficiente maná. Tengo suficiente maná. Llevo mucho peso.
Necesito maná. No puedo cargar nada más. Quédate aquí y escucha. Buenas noches.
Necesito maná. No tengo suficiente maná. Llevo mucho peso. No tengo suficiente maná.
Necesito maná. Le daré un buen uso. ¡Buen día! ¿Sí? Sí. Thank you.
Necesito maná. Siente, maná.
No tengo suficiente maná. Llevo mucho peso. Buena suerte. El cerebro de Kalin conoce la debilidad de Mephisto. Colócalo en el cubo orádrico junto con las otras reliquias de Kalin. El ojo, el corazón y el mangual. Buen día.
Necesito maná. Necesito maná. Llevo mucho peso. El ojo de Kalim. Solo él puede revelar el verdadero camino hacia Mefisto. Colócalo en el cubo orádrico junto con las otras reliquias de Kalim. El corazón, el cerebro y el mangual. ¿Sí? ¡Buenos días!